dans le micro. Oh. Okay. Trop longtemps souvent, je veux tenir la distance. De la passe tune, je veux saisir ma chance. Et voilà le micro sur un rythme qui balance. Et c'est soif de tolérance. Trop longtemps souvent, je veux tenir la distance. De la passe tune, je veux saisir ma chance. Et voilà le micro sur un rythme qui balance. C'est soif de différence. Dans ce monde, on veut respirer. Trop de souffrance ici-bas, on veut plus de liberté. Plus de méchanceté gratuite, retour aux valeurs humanistes. Amour et amitié, paix et fraternité. Trop longtemps souffrance, je tenir la distance. Que la passe tourne, je veux saisir ma chance. Archibald le micro sur un. La page se tourne, je veux saisir ma chance. Et one au micro sur un rythme qui balance. C'est soif de tolérance. Trop longtemps en souffrance, je veux tenir la distance. Que la page se tourne, je veux saisir ma chance. Et one au micro sur un rythme qui balance. J'ai soif de connaissance. Trop de guerre dans ce monde, on veut respirer. Trop d'inégalité ici-bas, on a soif. Plus de méchanceté gratuite, retour aux valeurs humanistes, amour et amitié, paix et prospérité. A la que llevan sometida durante tantos años, han decidido quitarse la vida. Entonces os pedimos por favor que seáis muy respetuosos con ese minuto de silencio, ¿vale? Por el derecho a la vivienda, contra el genocidio financiero señalamos a los responsables y exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social y stop desahucios ya. Hoy continuamos caminando para defender y exigir el derecho a la vivienda, un derecho fundamental sistemáticamente vulnerado en nuestro país. Las plataformas de afectados por la hipoteca denunciamos la situación dramática a la que se condena a vivir a miles de familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler, que se ven desahuciadas o amenazadas de desahucio, víctimas de una estafa hipotecaria, de la vulneración extrema del derecho a la vivienda por parte de las entidades financieras avaladas por los gobiernos de turno. 420.000, atención al dato, 420.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado los últimos 6 años. Y 220.000 desahucios son sencillamente intolerables. Y en Cantabria, este es el dato que nos afecta ya a nosotros, principalmente a nuestra comunidad, cerca de 4.000 ejecuciones hipotecarias y 1.300 lanzamientos de desahucio.
frente a los abusos de las entidades financieras responsables de la crisis actual y la complicidad del gobierno que les da cobertura con una ley injusta con la que toda la responsabilidad recae sobre la parte más vulnerable, al mismo tiempo que ese mismo gobierno destina miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca sin ningún tipo de contraprestación. Las demandas de la ILP son demandas de mínimos y consisten en dación en pago retroactiva, alquiler social en las viviendas vacías acumuladas por las entidades bancarias que se han enriquecido con la crisis y la moratoria de los desahucios. La moratoria de los desahucios, por supuesto, y las otras leídas anteriormente, son las exigencias a las que no estamos dispuestos a renunciar de ninguna manera. La ILP ha recogido más de 1 millón de firmas, las cuales se suman al clamor popular que exige una solución justa y urgente a esta problemática. No queremos limosna, no aceptaremos rebajas, queremos unas leyes que garanticen los derechos, la igualdad y la dignidad. Pero la ILP también es una forma de exigir democracia, una democracia que tiene que estar en manos del pueblo y no del poder financiero. Pero no nos pararemos aquí. Nuestra lucha es una lucha por el derecho a la vivienda. Gente sin casas y casas sin gente no se entiende. Bancos que acumulan miles de viviendas vacías mientras familias y personas se ven abocadas a la calle. Frente a este sinsentido, junto con la campaña de señalización, anunciamos que se intensificarán las campañas de recuperación de pisos vacíos en manos de entidades financieras. Exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social y stop de desahucios ya. Exigimos el derecho a la vivienda. ¡Sí se puede!